¿Qué rollo, mi gente? Estamos en un capítulo nuevo de La Carreta TV Show. Bien ambientado, muy ambientados. ¿Por qué? Porque estamos desde Baja Toto Drinks. Nuestra nueva casa. Plenas vacaciones. Nuestra nueva empresa. Ah, cabrón. Mi templo, mi casa, mi templo Toto Drinks. Todo. La neta. Todo. Mi todo. Mi todo, le debo todo, la verdad. Oye, pues la verdad es que estuvo buenísimo que fuera hoy aquí, ¿no? Calor, un calor. Ah, claro, ¿no sabe el calor que está haciendo? Hoy sí estaba más fresco que la vez pasada, la ¿quién? Verdad. Pues todo. Apreciate saludos a Perico. Hablando de frescos. No, no vino hoy Perico, pero en su honor un chin de frutos rojos, mi querido. Tocó fresquear. Diego. Oye, y aparte, mira, empezamos bien. ¿Ya vieron? ¿Ya vieron aquí todo lo que nos tienen listo? No. Mira, yo, mira. Nos dieron ahí viene, mira, Johnny. Mira, mira, Johnny. ¡Ese Johnny! Sí. ¡Y Johnny! Modela. Sí, venga, Johnny. A ver, uno, dos. Eso, mostrando nalga. Venga, mi Johnny. Qué bien, hermano. Una cosa. Andas bien. Una cosa. Impresionante. ¿Cómo Oye, se ve? ¿Dónde te quieren, eh? Uno siempre atención. Vuelve a donde fue feliz. Uno siempre ya vuelve a donde empezar. Fue feliz. Con todo y el calor. Con todo y calores, con todo y calores. Yo lo digo porque en mi casa Johnny, no me quieren. Johnny, qué bien te ves hoy, ¿eh? Excelente. Lo dice porque en su casa no le dan de comer. Bien. Muchísimas Ajá. gracias, Johnny. Muchas gracias bien por rifado, todo. Johnny, no, siempre. Rifadísimo, aparte, siempre anda aparte guapo, ojo verde, guapo. Soltero, bien, así. Soltero. Bronceado, bronceado. Espero. También, bronceadito, sí. Bronceadito. Esperemos que todavía soltero porque la esposa está soltero. Ah, soltero. Sí, y ahorita sigue soltero, ¿no? Sigue soltero. Soltero. Ahí está. Número de teléfono. Aquí va a aparecer su número. Número de teléfono. Ahí está Facebook, y Instagram. Y su código de descuento de Toto Drinks. Así es. El código QR, ¿verdad? Para que lo escaneen. Oigan, pues, ¿qué nos espera el programa de hoy? Hoy espero ponerme, pues es vacaciones, ¿verdad? Se antoja. Yo sí, hoy se antoja. Sí me voy a pegar machín al traguito, papá. Y a la comida. Hoy nada más, ¿eh? Qué raro, ¿eh? ¿Se animará? No, okay. Qué bien te ves hoy, Diego, por cierto. Gracias. Cada vez es que te hacen bien las... Sí, hoy sí me abroché bien la camisa. El ombligo, no su outfit de el ombligo salió del chat. Creo que galáctico, oye, siempre como muy galáctico. Ajá, así como Lupe, gótica colona. El outfit de cortina de parisina. Lupe, esa te la va a cobrar cara. Sí, sí, sí. Cara te la va a cobrar, Diego. Él no perdona. Este es clip. Diego, directo para ti. Etiquetado. Con amor para ti. Estás etiquetado, mi querido Dieguito. Oye, pues hoy tenemos invitadaza de lujo. ¿Quién va a estar con nosotros? Cassandra Molina, directamente desde Calu Salón. Está bien para que me ponga ya llegó, bien ya, guapetón. Ya está. Me hubieran dicho para venir a cara lavada, ¿eh? Sí hace, en carita sí lavada. Hace, sí. No, sí, que te hiciera acá un make-up sí, sí. Express. Oye, sí hace magia, ¿no? No, sí, sí, sí. ¿La ves, pollo, que sí se puede hacer magia? Es espectacular. Bueno, por eso, no sé padre, por qué el audio del chelo no se ha escuchado en todo el programa, ¿verdad, pollo? Sí, por todos lados, ¿no? Como que andamos. A discreción. Oye, hubiera estado padre que hubiera venido el Perico para que le hiciera acá un rostro bien hecho. Sí, un perfil, una perfilada. Sí, 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 una perfilada decente. Oigan, no, sí. Pues va a estar con nosotros entonces Cassandra Molina. Molina. Ajá, Cassandrita Molina. Es como... Es estilista, como, es maquillista. Ajá, es como make-up artist de hair. Y viene enamorada, por cierto. Viene, casa, viene no, muy casada. No, viene no muy nos casada pela ella. Mi querida Cassandra, pero muy ella casada, está viene ella. Sí, sí, sí. Pero ahorita que nos platique todo el chisme, ¿eh? Porque y sí, qué sí, mejor sí. Si en Baja Toto Drinks puedes venir a mielar, ¿no? A cotorrear, a pasarla chido. Oye, hablando de melosos, mi querida Lupe. Y los veo muy separados. Sí, aparte, tal vez porque peleados, estaban peleaditos. ¿Sabes por qué están peleados? Te voy a decir por qué están peleados. Por cierto, quiero mandar saludos a mi queridísima Dulce Palomino, que eres la manzana de la discordia acá. Tras. Se están peleando por ti. Búsquela en Instagram. ¿Cómo? Ella dice que te quiere más que yo le digo que yo te quiero más a ti que a ella. Sí. No, lo dije mal. A ver, ¿cómo? No, venga, venga. A ver, ¿cómo es eso? Ponen eso. A ver, lo que quise decir. O cómo era, dice todo. A ver, Lupe. No. ¿Cómo en Baja Toto Drinks, amigos, puedes encontrar una gran variedad de comida con nosotros. Túmbate ese rollo. La mosca se vende por separado. Lo dije mal, lo dije mal. A ver. ¿Cómo está el problema? Ajá. Platícanos, no, no Lupe. Sé. Contexto. A ver, Joaquín, a platícalo ver, Joaquín. Desde tu punto de vista. De una vez, ahí va. Yo tengo una amiga, ¿qué ¿no? ¿Qué es lo que querías tomar? Perdón. Que hablo con ella, amigos. Y la Lupe... Yo una mezcalita. Mezcalita. De piña. De piña. La Lupe no quiere que hable con ella. Ah, ¿por qué no quiere que hable? Porque es tóxica y celosa. O sea... Güey, ¿sí o no? Que si, por ejemplo... Uno se la pasa todo el día hablando con esa persona. Es el primer contacto que le aparece Perca, arriba. Yo pensé que era broma. Si estás enojada con él. Espera, te está saltando la vena. Mira, huele a azufre, huele a azufre, huele a azufre. Espera, y por ejemplo, lava un pantalón y le manda foto de que lavó el pantalón. Se sube arriba del techo impermeabilizar. Ya le mandé foto de que estoy impermeabilizando. Se me perdió un dinero, luego, oye, se me perdió un dinero. Aquí está el dinero, mira. ¿Crees que no es como nada más una amistad como de...? Oye, no, sí está raro.
¿Verdad? A ver, vamos a cuestionar. Pollo, ¿te enojarías si tu pareja estuviera? ¿Sí? ¿Ya ves? Gracias. ¿Tú gracias. Te enojarías? Sí. Sí, o sea, se ve malón, ¿no? O sea, lo hablaría, pues. Lleva malas intenciones. Ya lo haríamos, sí. ¿Tú? Bueno, yo primero le dije y luego hablé, pero hablé en el sentido de que ya le comprueba, dije, ya comprueba, no, en mano. No, oye, pero sí me dijo, déjale de hablar. Yo lo veo dije, bien. No, lo veo mal. Ah, güey, no, es que obviamente. Tú eres infiel igual que yo, pues por eso lo ves igual. Entre lo que pasa. No lo veo mal porque justamente puedes platicar. Entre perras se huele la cola. Entre perras. Mono no mata, simio no mata simio. Oye, pero bueno. Simio, canibalismo. Oye, Lupe, pero ya se lo hiciste saber tu molestia, pues. Sí, obviamente. ¿Y qué hace él al respecto? Seguir hablando. Me dijo. Ya, nada. A mí no me. Le mandó, le tomó. No, ¿qué sabes? Dilo, ¿qué hizo? ¿Sabes qué hizo? Le tomó captura del chat y se lo mandó ella. No, oye, mi morra se enoja. Oye, mi morra se enojó, pero no hay pedo, vamos a seguir hablando. No es cierto. Pero neta. Sí, me dijo. Él no solito me dijo. No es cierto, sí es cierto. Pues si quieres que le deje de hablar, tú dime, yo le voy a dejar de hablar. Y yo, jalo, déjale de hablar. Y no. Mira, mientras las fotos que mande o le manden no sean estos pack nudes y así, todo está bien. ¿Ustedes han mandado nudes? No. ¿Nunca has mandado nudes? O sea, ahí te va, mi amor, ¿no? ¿Tú? ¿Para qué? Nunca, no me gusta, güey, porque, no sé, sí, me siento raro. ¿Mandando? Sí, güey. O sea, como tengo una niña, no sé, siento que sería raro que un día lleguen y digan, ah, mira. Ah, bueno, dime, no, girasol, pero, o sea, girasol. Me imagino, o sea, ustedes, entre parejas, sí, en pareja ustedes, que son, ya tienen años, o no sé cuánto, ¿no? No es cierto, Dulce, para mí, estás soltero, no es cierto. Tras. Oye, ¿a poco cuando, no sé, viven juntos, no, ahorita? Haciendo ojos, sí. Y antes que no vivían juntos. ¿Hasta si ogona? No sé. ¡La andas exponiendo! Antes que no vivían juntos, nunca se mandaron así de, mira, hoy me veo así, mi amor. Yo, él sí. Sí, ella, a mí sí. Ajá. ¿Y tú a ella? No, yo decía like. Así le decía. Ajá. No, yo no, güey. ¿Pero tú le pedías? No, ella solita. O nomás sola. La Lupe sola, no. Era como de, buenos días. Más mujeres así, señores. Sí, decía. Más mujeres así. Como, ¿qué quieres comer sano? Aquí te va una papaya. Y yo, ájale, está bien. A la vez. El Joaquín le decía. El Joaquín le decía, amanecí triste y ella, estabas. Ajá. Y una foto de ella. Yo me decía, feliz, pues para que estés más, mi amor. Y se ponía triste, yo no sé por qué, güey. No sé, bien raro. Ponía pinche día de mierda. Hace rato estábamos viendo unas preguntas ahí que decía que si te mandaban, si te habían mandado nudes, gente extraña. Ajá, ¿no? Has enviado nudes a algún desconocido, era. O algún desconocido a ti, no. Para alargar la pregunta, ¿no? Más contexto. Yo no he mandado nunca a alguien desconocido. No, sí, creo. He mandado, pero no a alguien. No a alguien que, ajá. Que no conozca, no mames, imagínate. Sí, pues está raro, ¿no? También como por qué... Ajá. Pero a ti sí te han mandado, dices, ¿no? Sí. Sí, de todo. Y sí me he preguntado como por qué, o sea... Sí. Pues sus fans y así, obviamente, 10 millones, ¿crees que no le iban a mandar? 10 millones de seguidores. Ey, 10 millones 200 mil, ¿va? 300 mil. 300 mil. Gracias al idiota del Anthony. ¡Ah! ¡Saludos, Anthony! ¡La etiqueta! A ver, contexto de ese Anthony. ¿Quién es Anthony? Un pendejo. Siguiente pregunta. Ok. Seguimos. Mira, pero yo no he mandado. ¿Y te han mandado? Tampoco desconocido no me han mandado. Pero a ver, güey, ¿tú qué mandas? ¿Eres más artista en la cuestión de decir, ah, que salga chido esto? Blanco y negro. O es de a que como caiga, aquí estoy ahorita en el baño, ay, vámonos. No, pues es que buscas, ¿sabes cómo? Que buscas el angulillo. Ah, el de la Torre Eiffel. Sí. Que lo tomas hacia sí, abajo. Sí, para que se vea un monstruo, cabrón. Ah, nunca lo he amigas, hecho. Si ahorita no, están viendo esto, no es engaño, es, todo es visual, nada visual. Más por la foto, no le crean. No, aparte... O eres de los que le pone de que el blanco y negro, pambas artísticas. No. Y le pones una vaca, una cosa con capaz y un poquito de contraste en la luz, pero aparte... Descarga de Oye, pone pitos prietos ya, el primero que salga. No, cabrón. Te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa. Estéticamente es muy bonito, es guapo. Rosita, ¿sabes? Siguiente pregunta. Sí, va a empezar a dar detalles. No, ya. La pregunta solo era, ¿has mandado o te han mandado? Sí, no queríamos entrar en detalles. Sí, nadie dijo elabora. Sí he mandado, pero nunca me han mandado ni he mandado a gente que no conozco. ¿Tú has mandado? O sea, fuera de Joaquín, antes de que existiera Joaquín. ¿A desconocidos, no? No, pero a tus exparejas. ¿Sí? Ey, ya, aquí hay rompimiento, amigos, ¿eh? No. Ya no te sientes en especial. Ya, la especial. Hora de... Madre santa, ¿eh? Bueno, ¿tú sí te han mandado? Yo no... Fuera de ella.
¿Fuera de ella? Nada, pues sí, obvio. Yo digo que sí. Mira nomás. Sí, sí, fuera de... Shot, yo digo que sí. Pero yo soy... Ay, no, qué ricura, la mera. A ver. Te ayudo. Ay, más lo que trae de comida, Oh, los chochitos se ven bien. No, aquí nos consienten como nunca. Que no me decían eso. Es lo que se encuentra cuando vienen aquí a Toto. Baja Toto, Drink. Se te está cayendo la baba, papá. Perdón. Muchas gracias, querido hermano. Oye, por cierto, Lupe, ¿qué nos trajo hoy Baja Toto Drinks? A ver, échatelo completo. Mil cosas. Todo el menú, al parecer. A ver, tú, Joaquín. A ver, Joaquín. Mira, estas son unas almejas rellenas. No, rellenas no, son rellenas. Pero pues bueno, son almejas con camaroncito. Tiene su nombre, ¿eh? Camaroncito. No me imagino que tiene su nombre. Pues me imagino que son preparaditas, de su camaroncito. Aquí tenemos todo lo que sea. Vamos a traer, a alguien que sí sepa. Sí, güey. Sí, sí, sí. Mira, a ver. Amiga, métete, yo voy a pellizcar aquí, porque... Ven. No, amigos, si ustedes lo están viendo riquísimo ahí en pantalla, imagínense verlo aquí de frente. Mira, hazle un close up, pollito. Ven, pásale. A ver, pásale. Pásale acá. Hazte para acá, mi entonces, querido Aldo. Ella es nuestra primera participante para revisar el teléfono, ¿no? Sí. Vamos a revisar por si 100 te pesos. Han mandado nudes algún o has mandado nudes. ¿Tienes novio? Ah, no, mentira. No es cierto. Yo vine a chambear. Queremos que nos digan qué es lo que nos mandaron. ¿Eso qué es? Pero ponle el micrófono. Mariscada loca. Ajá. ¿Y si está muy loca o leve? Sí. Sí te revisa el teléfono. Loco, Shona. Sí, la verdad, sí. Sí, está pirata, está tóxica. ¿Eso acá qué es? Estas son las tostadas de lobito. Ok. La. Acá pues hay de todo, ¿no? Sí, acá hay también. Es mariscada, pero esa es más caliente. Ok, ¿y esta? ¿Quién es más caliente, perdón? ¿Él? O la mariscada. Okay. Y esas son las acalambradas. Almeja acalambrada. El Chelo sabía, pero lo tenía en la punta de la lengua, pero se le olvidó. ¿Qué? Sí, por eso. La talla acalambrada. ¿Cómo te llamas? Yameli. Gracias, Yameli, por ilustrarnos. Va a aparecer su WhatsApp para que le mande mensaje. Soltera, ¿no? Dijiste. Eso. Tiene ojos bonitos también. Ay, ¿por qué gritamos, güey? No sé, güey. Tú traes novia, güey. No, güey. Es envidioso, Juan. Me dejé llevar. Me quito la camisa ahorita. Oye, no, todo se ve. No, gracias. Ahorita no. Todo se ve rico. Pero pues tienes que probarlo también. Una calambrada, güey. Sí, ya voy a probar un poquito. Miren, amigos. Pruébate la calambrada. Ya ese pedazo que agarraste. Sí, ya lo manoseaste ya. Muy bien, Joaquín Hernández. Oigan, raza, bueno, hablar el tema de, qué bueno que estás hoy, Lupe, porque justo nuestra invitada Cassandra Molina, que estará con nosotros un rato más, estamos hablando del tema de que es como estilista, Makeup artist. Mua. Ok. Mua. ¿Qué tan importante es para la mujer? Bueno, sé que es muy importante, pero ¿qué tan importante, por ejemplo, es en general para la mujer verse... O sentirse, más bien, ¿no? No, verse también. Verse, no sé la palabra, pero verse así... Más guapa, arreglada, producida, más producida. Producida, ajá. Pues muy importante, ¿no? Porque... Sí. Porque yo creo que a los hombres nos vale un poquito más... ¿Cuándo me has visto de cara lavada? ¿Eh? ¿Cuándo me has visto de cara lavada? Nunca. Pues ahí está. Sí. Imagínate. Pero sí, amigos, no es lo que pasa. No se dejen engañar. No se dejen engañar como el Chelo con sus fotos, por favor. No se dejen engañar como el Chelo con sus fotos. ¿Qué pasó? Qué barro. Oye, pero bueno, al hombre sí casi no nos... Digo que depende de qué hombre también, porque el Joaquín se deja cortar el cabello por mí. El Aldo va a que se lo corten. Culero, entonces depende de cada hombre. Claro. ¿Ustedes creen que yo pagaba porque me cortan el pelo así de feo? No, carnal. De gratis. Ni las gracias me dan. Por eso lo trasquilo. Ahí se venga. Pero, güey, sí es cierto eso. O sea, yo creo que nosotros no ocupamos como que tanta producción. O sea, es como de, si eres feo, eres feo. Lo único que te salva es la barba, ¿no? No, tu barba está bien. A ver. No lo decía por el Chelo, güey. No. Pero es como de que no tenemos esa... No puedo decir bendición, pero esa cualidad como de, pues me hago un retoquito por aquí, me pinto por acá. Si pudieras, ¿no? Que, pero... O sea, que se pudiera, la verdad. Pues yo digo que depende, por ejemplo, el perico, si se asesorara, yo creo, ¿no? El perico sí se produce, sí se trata de arreglar, o sea. Sí, yo, por ejemplo, depende de cada quien. Yo no me maquillo, obviamente, pero... Te cuidas. Pero tratas de andar bien. No, pero me hago un buen skincare y ya con eso ya no ocupo nada en la cara, pues eso.
sea, sí tengo mis cuellos con la vena. Me pongo Botox de vez en cuando, o sea. ¿Ah, sí? ¿Te pones Botox? Sí, mira. ¿Pero fue de Cundina o fue en... No, ese fue el... Ah. Saluditos. Por cierto, a Joel Trujillo. Que ponga... Saluditos a Joel Trujillo. Que a sigue Joel enojado. Trujillo, saluditos, que sigue muy furioso. Puta, pero qué enojado está el Joel con nosotros, loco. Ah, ya sé. Ya no nos saluda ni ahí, ni aunque te vea de frente te saluda. Hay que hacer una Cundina para que nos pida perdón. No, pero a ver. Que a mí me toque el uno. Quiero, Joel. Porque hay muchísimos hombres que dicen, es que yo la verdad con que mi mujer se ponga algo de labial, algo a lo mejor... En las pestañas se ve mejor. A mí me gusta más naturalitas. Natural. Más ya vimos, así. Ya vimos. O sea, muy, muy así bien poquito. La verga. Bueno, tú muy poquito de maquillaje. Tú dices que con eso está bien. Sí. Ahora, a ahora ver. Ahora ya entendí por qué tu puta madre. Okay. A ver, yo te voy a preguntar. O sea, las mujeres de verdad se arreglan. Porque he escuchado muchas que dicen, ay, es que yo me arreglo para ti, amor. ¿Sí se arreglan por el hecho de para nosotros o por el ego de decir, es que como voy a ir a un lugar donde todas van a estar bien arregladas? Yo creo que tiene que ver de las dos, pero sí es como más el hecho de que... No es cierto, porque cuando te levantas, no es como que te vas a pintar para estar en la casa con este pendejo, sí. Te andas así sin maquillaje, ¿va? Sí, cierto. Ni entonces, se baña, di. Entonces no me vengas con mentiras. Depende. No, pero por ejemplo, si tú y yo vamos a salir, es como trato de arreglarme porque vamos a salir juntos, de verme bonita. Pero y... ¿es más por ti, por mí o por el hecho de que otras mujeres van a decir? Yo creo que es más lavada. El ego. Yo creo que es por eso. El ego de que... De la mujer entre mujeres, o sea. Sí, ¿verdad? Entre mujeres somos muy criticonas. Y lo vimos el día del agua, ¿te acuerdas de las muchachas? ¿Qué? De las muchachas llenitas que estaban comiéndose a una. Qué despectiva eres. Ah, es que iba pasando una muchacha caminando y dos muchachas la estaban criticando feo, así de que yo me di cuenta y dije, no, se la están comiendo viva esta muchacha. Feísimo. Entonces, pues yo considero saludos dulce para lo menos. Es lo que voy a decir. No, es que no supe qué decir, güey. No supe qué decir. No supe, me distraje. Pero, pues uy, hay que preguntar. Uy, su distracción es Dulce Palomino, por eso le vino ojo a la mente ahí, y luego... Ojo ahí. No. Saludos, Dulce. Saludos. Te queremos, Dulce, te queremos. No, pero va a estar chido el tema porque le vamos a poder preguntar ahí a todo. Porque me imagino que chisme se ha de saber también muchísimo, uy, ¿no? Sí. Que sí, allá sí, de yo. Ser aparte, de... Debe haber un chingo de trucos para, por ejemplo, una morrilla. Yo he visto morras, carnal, en fotografías o así de presencial. Face to face. Que al otro día... No, tú las ves y dices, no es la misma. Mames, no es. Sí. ¿No han visto los videos esos en TikTok que salen de quería aparentar ser 3 años mayor? De y a la aparecen de 40. O quitarle los cachetes. Quería que le quitaran los cachetes. Solo, Johnny. Ponle música, pollito, ponle música. Y el pollo, no. ¿Quién se la mandó? ¿Quién se? El muchacho de allá. Ah, te la mandó el muchacho. Muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones, claro que sí. ¿Pero a ti te gustaría conocer a una mujer a cara lavada desde el inicio o sí producida? Yo prefiero así, cara lavada. Cara lavada. Ahí te vas preparando para... Ya vimos, ya vimos. Más bien, todas las mujeres son bonitas, son hermosas, son bellas. No todas. No. O sea... Tu puta madre. O sea, sí son bonitas. No seas queda bien, Chelo, no seas queda bien. Sí. Está bien, todas las mujeres es bella por ser, por el puro hecho de ser mujer. Ay, clásico. Porque yo vengo de una mujer y a mí me porque sí tengo hermanos, ¿verdad? Y mi hija y mi mamá y así. No, pero a mí se me hace hasta cierto punto más falso que te metas tantas desmadre porque hay maquillaje o hay maneras de maquillar que se ven muy natural. Ajá. Y de todos modos le dan sus truquillos, entonces sí. Yo soy más de ese estilo. ¿Sabes? No como los de Corea, China, ¿no? ¿No han visto que se ponen como unas ligas tensoras que quedan sí, irreconocibles? No, y hay wey. Veces que se ponen de que acá también y que el... Pero, ah, que, sí. Ajá, que la cara perfilada y se lo quita y la cara como papa. Sí, o las del, los del cabello, los peluquines. Oye, ¿qué pedo con Asia? Cassandra se sabe varios trucos, ¿eh? Ahorita le voy a decir que nos... Sí, ahorita nos le vamos a preguntar a preguntar. Cassandra Molina. O sea, si te maquillaran, güey, ¿tú cómo te gustaría? O sea, ¿qué te gustaría que hicieran? O sea, ¿sí te gustaría...? De entrada... Que todo sea salida, ¿no? No, no sé, güey. Es que mira, yo creo que tengo bonitos ojos. Ajá, ¿te gustaría que lo resaltaran? Que resaltaran mis ojos. Sí. Yo sabes que sí daría, güey. Yo quisiera que me maquillaran aquí para que mi nariz no se vea como chile morrón. ¿Sí topas? Que no se vea un poquito... O sea, como... Sí. Como delicada. Como chile caribe. Sí parece como... Que se vea más como chile caribe. Mira, nariz de caricatura, ¿no? Tiene. Y se ve caída. O sea, sí. Yo he pensado ponerme algún cartílago aquí para que me la levanten. No, ácido hialurónico. ¿Con ácido hialurónico?
Pero me lo tengo que estar poniendo seguido, ¿no? No, estás bien así, compadre. Sí, se retoca. Ya sabía que te gustaba natural. ¡Pinche madre! Ahí está. Ya sabes. Por eso no he querido pistear con el Chelo, amigos, ¿eh? Por eso, me da desconfianza que un día de esto. Te volteé. Te pegó una desconocida. Sí, 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 sí. Oigan, ¿no trajiste las preguntas, mi querida Lupe? Pues ya hiciste una. Pero una. A ver, pues. Ah, ya dice Pollo que ya nos vamos. Que ya. 10. Que no quería que participara, ¿eh? Preguntando. No, ya nada, la plática. Sí, allá está. ¿Qué vamos a agarrar? Pues ya, mijo, ya vamos al siguiente bloque. Mientras vamos a un corte comercial, mi querida gente, ¿verdad? Mientras vamos a dar un entre aquí. Muchas gracias, por cierto, a la gente de Baja Totodril. Vengan sin estas vacaciones que está... Todo muy rico. Bien perro. Todo que ver. La verdad, sí, está muy todo rico. Todo que ver. Todo que ver contigo. Vamos, regresamos. Ya estamos de regreso, amigos, aquí en La Carreta TV Show, sin secretarse, por favor, desde Baja Toto Drinks, y ya está la invitadaza del día de hoy, Cassandra, aplausos. Bienvenida. Un aplauso para Cassandra Molina. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el camino para acá? Porque está lejitos. Bien, yo iba a manejar, pero me dio nervio porque tengo muy poco manejando y dije, no, mejor que mi esposo me acompañe. ¿En el mini o en cuál? En el mini. Ah, es que andas estrenando carro acá, ella muy bien, para que vean que sí deja, para que ya sí deja. Oye, Cassandra, ¿qué tan cierto es que andas con Nahum Gómez, el de Atlético La Paz? No. Okay. Es otro Nahum. No, es otro. Es otro Nahum. Nahum Polanco. Ay. Tiene nombre de pudiente. ¿Sí? Es que sí es. Saludos a la gente de Gasolina Polanco. Es que sí es. Es que sí es artista. Por cierto. Sí es. Oye, nada, qué chingón que hayas venido, que hayas atrevido. No, muchas gracias. También que aquí mi amigo me invitó. Y muchas gracias, aquí estamos a ver cómo fluye la cosa. Soy poquito nerviosa, la verdad. Sí, nerviosa. Imagínate que te estamos maquillando y eres nuestra clienta. Nos vas a contar todo. No, qué miedo. Todo aquí nomás tienes que tener miedo a Lupe porque es bien celosa. Por eso me puse yo aquí, no vaya no, a ser. No, no. Tampoco le estés inventando cosas. Nada más no me mires a los ojos, Directamente a los ojos. Sí, ahorita sí, vas a calificar el maquillaje de la Lupe. No, en vivo. Vamos a hacer una constructiva. Ya tengo aquí una lista de todo lo que le tengo que criticar y le corregiría. No, se ve muy bonita. Ay, oh, te está mintiendo bonito. No, se ve muy bonita. Gracias. ¿Ya cuántos años tienes en el ámbito del maquillaje? Ajá. Como 8 años, más o menos. ¿Pero desde niña te gustaba? La verdad, sí me gustaba. ¿Agarrabas a las muñecas? A mis Barbies hermanos. Y las... veces, ¿no? No, nada más tengo un hermano, pero también le llegué a cortar el cabello, pintar. Yo me lo pintaba, pobre cortaba. Cabrón. Saludos al viejo. Oye, pero sí. Que te iba a preguntar. Pero es que Cassandra y yo ya tenemos una amistad, ya hemos siempre conocernos, pero siempre da mucha risa que ella me platica. Hasta que en todos los cumpleaños de mis hijos. En todos los cumpleaños de sus hijos. Desde chiquita ella siempre, ¿cómo dices? Que desde chiquita tú... Yo siempre quería ser famosa. Siempre quería ser famosa a toda costa. O sea, cueste lo que le cueste, sea por una polémica, sea por lo que sea, pero ella quiere ser famosa. Ajá. Y pues ahí va, también ya es TikToker y todo. Ya es polémica. ¿A poco ya eres TikToker y todo el show? No, ahí andamos. Aquí mi manager, ahí me anda guiando. Pero ¿qué es lo que haces? O sea, ¿haces contenido? Porque he visto muchísimas que se van a conocer por el hecho, no de criticar, pero de decir, a esta muchacha le faltó en el maquillaje esto, se vería mejor si se pusiera esto. O... La verdad, así de que tú digas, tengo un... No. Critico o sea, privado. Sí. Con mi esposo. ¿Visto la que...? No, y le encanta el chisme y todo, sí. ¿Eh? Sí, llego de con una amiga y es de que, cuéntame qué pasó. No. Sí. ¿Y tú grabando el audio? No, pero
ahorita la verdad un contenido así enfocado en algo no tengo, pero me ando preparando. Sí quiero algo que vaya enfocado en la belleza, en el maquillaje, en el cabello, porque soy colorista. Maquillando así yo profesionalmente apenas voy para 3 años, pero en el cabello sí ya tengo 8 años, así que sí me gustaría algo enfocado en la belleza, pues como más, no crítica, nada así, sino como a lo mejor asesorar, ser como un apoyo así. Andale, para... a eso me refería. Por porque ejemplo, hay unas que padre. Se maquillan así enfrente. Oye, chicos, les cuento que no sé qué. Y se está los en ¿no? vivos. Ah, de hecho, hacer en vivos sí me gusta mucho. Sí. Es que es muy criticadora, muy de chachera. Sí, sí, me gusta sí, mucho. Sí. Salud. Yo sé que eso se pregunta al final, pero ¿cuál es tu red social? O sea, ¿cómo te encuentra la gente? En mi Facebook personal es Cassandra M. Lizárraga. En Instagram estoy como Calu Polimo con K. Y en TikTok es Calu Polimo también. Ya las voy a cambiar, voy a poner mejor mi nombre. Porque mejor. Es más, ajá, sí, es más como. Ya las pasamos. Ya que la cambie, lo actualiza. O se las pasa. Me vuelven a invitar. Sí, me vuelven a invitar y ya, que la cambie y le avisa al Aldo. Pero tu oye. Salón, ¿cómo se llama? Ah, el salón es KN Salón. Instagram KN Salón y Facebook KN Diseño y Estilo. Oye, ¿y por ejemplo en dónde estás ubicada o cómo? Estoy en Villas del Encanto, en Villa Natalia, esquina J. Mujica. Ah, okay. Es una plaza blanca de 2 pisos, trabajo por pura cita. Así que ya cuando hacen la cita, ya las ubicamos. Entonces, si quieren ir VIP. Contigo, tienen que avisarte y es, ya. Sí, es un trato no así de que, ay, súper exclusivo, no, pero sí es un trato muy personalizado. O sea, vas a estar cómodo en tu cita, no es que van a estar llegue miles y ahí no, vas a estar bien a gusto aquí. A menos amigo, de que ande el Aldo yo ahí de enfadoso. Sí, ahí lo traigo por ahí por el lavacabezas. Por eso te quedan tan chéveres. Puro Calu Polimo. Oye, amiga. Oye, te iba a preguntar, ¿qué es lo más así locochón que ha llegado una clienta a decirte, oye, hazme esto? O sea, que digas tú, híjole, nunca lo he hecho, pero va. O sea, algún color o algo, o que tú, no sé, tipo una viejita que ya lo quiero verde. O cosas así, ¿no? Te tocaba a alguien que de plano que digas tú, o sea, ay, alguien es que como muy loco. Algo que yo diga, algo así de que, ay, bien loco. A lo mejor ya pues, te acostumbraste y por ajá, eso. A lo mejor ya. Tú, güey. Pero una vez llegó un TikToker. Una vez un chavo, no, me llegó, más bien algo como, ay, ¿cómo lo puedo decir? Como lo más hardcore que así para ajá. mí. Una vez me llegó una chica que ella iba a viajar a otra ciudad a conocer a sus suegros porque se iba a casar. Pero me llegó con el cabello literal quemado. O sea, quemado del cabello hasta acá, se lo tuve que cortar hasta acá. Quemado. Llegó con un trabajo. O sea, de que alguien le hizo un trabajo mal, le quemó el cabello. Y llegó a que le cortara yo el cabello. Y creo que sí fue algo para mí como que, ay, no sé, me dio mucha cosa porque yo siempre le he dicho, y mi esposo no me deja mentir, así me llegue tu ex, no le quemaría el cabello. O sea, siento que el cabello es algo muy sagrado. No lo creo, güey. No, es la verdad. O sea, yo siempre he dicho eso, así, o alguien que me caiga mal, pero cuidamos un montón el cabello. Y creo que fue algo, eso como que lo más hardcore que me ha pasado, que literal la chica tuve que cortar con máquina porque estaba quemado el cabello. Pero ¿cómo se ve un cabello quemado? O sea... Así. Como... Llegar el de la Lupe, no, mira, es que... No, tiene bien bonito esto, su chino. Por ejemplo. No, o sea, quemado que no le pasa ni el cepillo. Ah, ok. Es como que creo que lo más fuerte que me ha pasado. A ver, yo te quiero pedir un consejo, ¿no? Porque a mí una vez la mamá de mi hija me dejó a mi niña cuidándola. Ajá. Y yo la tuve que bañar. ¡Saludos, Dulce Palomino! Yo la tuve que bañar. Entonces, en ese momento que se le estaba desenredado el cabello, se le hizo una bolita. Ajá. Y traía el cabello mojado. Entonces yo dije, pues para quitarle la bola, la meto a bañar otra vez y le echo champú y le volví a hacer esa madre y se hizo más enredado el cabello. Llegó el punto que no lo pude arreglar y la neta se lo tuve que cortar. Ajá. Porque yo no supe cómo arreglarlo. Bueno, el chiste es que me pegó un tirote con la mamá de mi niña. Uh-huh. En ese caso, ¿qué se hace? O sea, yo estoy pidiendo un consejo personal, amigo. Suavitel. Que me vuelvo a pasar. Suavitel. No, hay unos productos que se llaman bifásicos que son especiales para desenredar. Algo que yo siempre hago, perdón si me trabo, y es un consejo en general. Antes de meterse a bañar, hay que desenredarse el cabello en seco. Siempre, antes. Y cuando vayas a desenredar, separa primero con tus dedos el nudo lo más que se pueda para que no lo cortes. Ahorita que dijiste eso, me acordé, voy a contar una anécdota rápida. No, es que yo agarro el micrófono y no los voy a dejar hablar, me habló una clienta que una sobrinita de ella le habían hecho un peinado para de la semana loca, algo así. Ay, de esos con chingo de gel. Sí. No, le hicieron a la niña un peinado como de trolls.
Total es que me dijo, y es que no se lo puedes enredar, lleva así la niña una semana. ¡Oh, la bestia! No, ya tiene como dos años. No, y a mí se me hizo bien exagerado. Córtele la cabeza. Pero literal, llegué y la niña sí tenía una bola. Igual la niña tenía el cabello bien largo y se lo tuve que dejar aquí. Lo bueno que la niña solita me dijo, quiero que me lo cortes como la niña que trae la mochila y un chango, o sea, como la Dora, pues. Dora la el corte que todos los huyen, la niña me lo pidió. Pero sí, también igual porque se le había enredado mucho el cabello. No manches. O sea que en términos generales bloquea a tu ex. Para que no te esté cagando todo eso. Antes de que se meta a bañar con el cabello seco. Sí. Ok. Y en la cuestión de maquillaje, o sea, aquí en La Paz, sí es muy eso de envidias o algo con algunas otras que trabajan. O sea, porque en todos los ámbitos Háblalo. Me imagino que ha de haber gente escúpelo. Que se tira grilla o algo. ¿Tú has sabido de alguien que hable mal de algún otro artista? Mira. No me va a dejar mentir el Aldo. No soy quien. A ver, ¿quién del gremio te cae mal? O no, a lo mejor que alguna clienta haya llegado contigo y te diga, esta de acá se está peleando con esta acá porque dice que tal o cual. Es que en Facebook nos enteramos de todo. O sea, yo te voy a ser muy sincera. Ver y enterarme, claro que sí, me encanta y ahí estamos, ¿no? De que mira esto. Wicha, pues. Pero meterme así a mí en la bronca y estar en una polémica, la verdad no me gusta. O sea, así de que estar en pleito, y sí hay como que un cierto grupo de estilistas que siempre están en conflicto, que se tiran una a la otra, a mí en lo personal no me gusta, pues siento que en vez de estarme viendo qué hace la de al lado, qué hace fulanita y tal, siento que no avanzo, pues mejor digo, me concentro en lo mío, no es la neta como por echarme flores o algo, pero la gente que me conoce no me deja mentir, me encanta enterarme, me encanta ver. Le gusta ver el mundo arder, pero no arder en él, pues. Ajá, exacto. Como la imagen de la niña que está en... Ajá, ella sí. Sí, ándale. Maquillando y atrás quemándose todo. Pero no me gusta. Pero nunca has tenido un pleito con ninguna. Gracias a Dios, no. Pero sí es pero un chica, ambiente. Es como la niña de ahí un programa. No, mira, ¿de quién te burlaste? Mira, ¿de quién te burlaste, Barney? Sí. No, pero... ¿De quién te burlaste, Abby? ¡Ah! No. ¡Oh, ya dijo nombres! No, ni el caso ni es pleito ni nada. Es una anécdota muy divertida. Córtenlo. Lo cortas, por favor. Le ponen un pip. Aguas, Abby. Sí es un ambiente, celosón. Sí, es un ambiente celoso. Sí me pasó en una ocasión cuando iba iniciando que me corrieron de un salón. ¿Te corrieron? ¿De qué salón para no hacer No voy a decir de qué salón, pero yo iba yo iniciando. Sí, nada, ay, no. Y sí me corrieron porque en el lavacabezas le mojé la espalda a una cliente y le mojé hasta las pompas. Y pues sí me corrieron, llegué a mi casa. ¿El agua, las nalgas es normal o? No. Llegué a mi casa deprimida, llorando, y mi esposo, mira, amor, no te preocupes, porque debo decir que la neta siempre me apoyó desde mis inicios. De hecho, él me puso mi salón. El corazón de Peñanito. También te amo. Él te puso tu salón. Sí, el primer salón él me lo puso. Siempre él me decía, yo te voy a poner tu salón, tú échale ganas. Pues es Polanco, güey. O sea, no mames. Dinero sobra, dijo él. Y así, pero sí tuve esa experiencia de que sí me corrieron de ese lugar y sí me traumó un tiempo, ¿eh? Sí me traumó un tiempo de que decía, no voy a ser buena, la voy a regar o algo así. Pero de ahí fue que yo me propuse, dije, cuando llegue a tener mi salón y alguien trabaje conmigo, esos detalles... Aquí, ¿no? Ojalá y moje un cabello para correrla, dijo ella. No, dije al contrario. Dije al contrario, no voy a hacer eso, pues, o sea, intentar como apoyar un poquito más. Pues. Oye, por ejemplo, hay muchos trucos, me imagino tú, en debes de tener y yo no sé, sé poco del tema, pero... Ay, mira, Johnny, sí. Gracias. Y otro igual para mí. Gracias. Ay, gracias, Johnny anda chambeando todo el rato, Johnny, te multiplicas aquí, hermano. Sí. Tiene clones. Jamás. Esta atención solamente la encuentran en... Yo sí, por favor. Baja Toto Drinks. Puro Baja Toto Drinks. Pura atención de primer nivel. Oye, bueno, hay muchos trucos, debe haber muchos trucos. Como, por ejemplo, dices, mira, esta niña tiene, no sé, la carita más cuadrada, más redonda, más respingadita. ¿Cómo hacer para que se vea en la más noche? Más afiladita. Sí, hay varios trucos, ¿no? Sí, de hecho, nosotros los maquillistas, y no me van a dejar mentir, hacemos bichectomía, lipopapada y rinoplastia en una hora. ¡Casu madre! La verdad. Con puro pintura. Con puro maquillaje. Jugando con el contorno, con la iluminación, o sea, resaltando los rasgos y literal, lo dice la palabra, y cortando algunos...
con maquillaje. Cassandra, sí, ¿eso lo estudiaste? O sea, ¿sí estudiaste para eso? He tomado cursos. Okay. He tomado cursos y como trabajé en varios salones, siento que fui agarrando experiencia y sigo aprendiendo. Okay. O sea, es algo que no lo voy a dejar de estudiar. Pero sí, sí es, estoy en el camino de que me preparo cada vez más porque cada vez salen cosas nuevas. Hace rato estábamos platicando de las mujeres que se ponen de más, como, no sé, rubor y maquillaje y así. Por ejemplo, yo veo ahorita en ti, ¿no? Que siendo una profesional del tema, no te pintas tanto, ¿no? O sea, eres como más... Ahorita estaba comentando con mi esposo y le digo, a ver, yo les quiero hacer una pregunta a los hombres. ¿Por qué la mayoría? ¿Por qué la mayoría siempre dice, me gusta más lo natural, que casi no se maquille? Por hipócrita. No, es la verdad. Yo no estoy muy más a gusto con las niñas que se pintan de más. Mucho. Okay. Que tengan, claro que deben de tener sus detallitos, su rojito y acá, y que, ¿no? Y el labio. A mí, por ejemplo, y no estoy en contra de nada, pero las niñas que se pintan los labios como rojo, así de los 90, no soy tan fan. Sí, pues, ¿sabes? No, es que iba a decir, por ejemplo, yo le veo el maquillaje. ¿Lupita te llamas? Adriana. ¿Y por qué le dicen Lupe? No le gusta que le digan Lupe. Ah, Adriana. Sí. Me hubieran dicho, avísenme. Lupita también. ¿Cómo te gusta que te diga? Adriana, pero no me molesta que me digan Lupe. Porque fíjate, no la veo, yo sí, o sea, sí le veo producción en su maquillaje, pero no la veo una exagerada. Porque su piel la trae súper natural. Sí, es bien exagerada. Hasta la madre. Eso ya. A mí me están preguntando el maquillaje. Ah, ya que la conozco, les puedo dar una reseña. Pero. Cinco estrellas. No, pero por ejemplo, o sea, yo le veo que sí hubo producción, pero no exageración. O sea, okay. A lo que la pregunta que les hice. Ahorita tú me comentas que a lo mejor no traigo mucho maquillaje. Pero créeme que detrás de los looks más naturales, los que ves así, que dices, está bonito, hay mucho trabajo. Desde que se baña la persona, desde el jabón cremita, que usa, preparar la piel, crema, protector solar, claro, minimizador de poros. O sea, creo que, y ahorita es una tendencia que me gusta mucho en las modas de las niñas, digamos, de 15 a 20, que ya se empiezan como que a maquillar. Se me hace bien bonito porque cada vez lo natural está más en tendencia. O sea, está más de moda. Pero créeme que detrás de esos looks naturales hay mucho trabajo. Like por los looks naturales. Uh-huh. Bueno, sí. A mí me gusta. Se llaman piel desnuda, los looks naturales. Ay, me has hecho los like por la piel desnuda. Más like ahí. Piel desnuda. Oye, ¿cómo se llama lo que me haces a mí? Agua puerca, ¿cómo era? Es que yo, Aldo, pues siempre me pide el mechón de Tongolele, ¿no? Así, plateado, y le hago una fórmula que se hace pues con tinte, con champú y peróxido, que se llama Dark Water, o sea, agua sucia, agua oscura, ¿no? Y yo le estaba diciendo, no, porque yo siempre les explico, ajá, siempre ¿no? explica todo lo que va a hacer. Voy a hacer esto y lo otro para que sepas por qué estás pagando, ¿no? Y y le dije, te voy a hacer esto, y el Aldo, ay, el agua puerca, ¿qué dijiste? Agua miada. Agua miada. Agua miada. Ay, el agua puerca, me dice. El agua puerca. Oye, bueno, ¿y qué le harías, por ejemplo, a ella? Mira, en su cabello nada, me encanta su chino, tiene muy bonito chino y su color de piel me encantaría. El maquillaje que trae a mí se me hace súper bonito porque tiene bonita ceja, tiene bonitas facciones. A lo mejor le agregaría un poquito más de iluminador, pero de hecho me gustó mucho su rostro, su pelo y todo, y la voy a invitar a maquillar y luego... La voy a mejorar. No, le voy a sacar provecho a su belleza, pero yo le haría un maquillaje igual súper natural, pero con su chino. Algo como playero, algo para ir, no sé, a un yate, algo... No le haría nada cargado porque tiene muy bonitas facciones. ¡El yate, güey! Es modo, ya te comprometieron. ¡Al yate no! Ya me maquilló, ahora préntame el yate. ¡Onta mi yate! No, pero sí, sí te quiero invitar al salón y luego ahí tomamos foto para que la vean y a lo mejor lo compartan. ¡Eso! Ya será así. Y, por ejemplo, hay muchas mujeres, o bueno, niñas, puedo decir, que se están incursionando en el mundo del maquillaje. ¿Hay algo que pueda tener un maquillaje que digas tú, esto no es bueno para tu piel por este ingrediente que traigo, por este químico que trae? Los productos que no son originales. Que no son originales. Sí, porque hay mucha imitación de marcas, por ejemplo, de mucho prestigio. Sanillé. Y hay mucha imitación. Hay mucha imitación. El que me compraste el otro día en la tienda. Que... Amigos, Sanillé. Es más. O sea, yo les recomendaría mejor alguna marca económica, pero original. O sea, nada de imitaciones. Nada, nada. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, tú ubicas Sanillé. ¿Tú lo recomiendas?
Algunas cosas son muy buenas. Por ejemplo, tiene un primer que es a base de cannabis, que te relaja muy bien las, los poros del rostro. Me han contado. Y te vas. Es como cualquier marca. O sea, tiene sus cosas buenas, tiene sus cosas que no tanto. Ya depende de cada quien. Pero una recomendación que yo les daría es nada que no sea original. Okay. Aparte también depende como que el tipo de piel de cada persona. El tipo de piel, ¿no? Esa es otra cosa, conocerse. Conocerse, o sea, saber qué tipo de piel tienes, conocer también los colores que te van, eso es bien importante, porque hay chicas, por ejemplo, bien bonitas y que no se saben sacar provecho, o hay chavas, o sea, todas las chavas son hermosas, ¿no? Pero hay chavas... ¿Qué dije yo? Pero hay chicas que las ves y dices, no inventes, o sea, qué bien se ve, pues que se saben sacar mucho provecho. Inventes qué mal se ve. No, como Laura, oye, ¿quién la maquilló? Oye, por ejemplo, si hay una reunión familiar, eres de esas de, a ver, tía, ¿por qué no se hace esto? Y déjeme, le hago esto. Y ahí traigo mi neceser, ¿verdad? Si me cae mal, así la dejo. Ah, no es cierta. No, depende, pero te voy a decir algo. No, no es cierta, pero te voy a decir algo en que me fijo, la verdad, yo siempre, en la ceja. O sea, siento, yo no es por ser mala onda, ¿no? Pero, ay, siento que si alguien trae la ceja mal hecha, ahorita mi ceja está despeinada, ¿no? Pero siento que si ya traes la ceja mal hecha, no puedo ver otra cosa más que la ceja. Es en algo que sí como, me es como mucho. El moco, así, ¿no? Que es estás que es como que lo que más se nota, ¿no? Es y el llama marco más la del atención. Rostro, pues, o sea, con la ceja puedes arruinar o elevar un maquillaje. Ok, yo creo. Oye, amiga, otra pregunta, cambiando de tema un poquito. ¿Te gustan los mariscos? Sí, a ver, queremos que pruebes algo. A ver, ¿a qué le entras? ¿A quién baja Toto Tri? ¿A qué le entras? Al a ver si no tiro algo. O que no le entra la mezcalita también, porque no la ha probado. La mezcalita no les entra. Ah, prueba la mezcalita. Vamos a ver qué tal te sabe. Y que... De catadora. No me puedo agachar el esposo. Por la faja. Ya esta hora me aprieta mucho la faja. Ando reteniendo líquidos. Ay, Aldo. Justo lo que no quería, Di. ¿Qué tal? Está buena, ¿no? 10 de 10. ¿Sí? A ver, ¿qué quieres? Hay que servilletas. Hay calambrada. ¿Quieres un chocito? ¿O algo acá, caliente? ¿O la calambrada? O acá esto es a como... Ver, algo que sea más sencillo de comer. Ay, pero la verdad, acalambrada, dices. Sí, acércasela y que de ahí la agarré. Sí, por favor. Le voy a quitar aquí. Sí, sí, sí. Ay, Dios. Excelente. Y un tenedor. Probando. Sí. ¡Cassandra! Ay, qué rico. ¿Te acuerdas de tu micrófono? Sí, y podrías decir, por favor, o sea, vengan a bajar. Sí. Ya sacando comercial aquí. Ya, ya que estás ahí, puedes decir, vengan, por favor, a bajar. Vamos a hacer un mukbang. A bajar. Y esto bien, va a ser un mukbang. ASMR. Y te subes una historia, paro. 10 historias. No, mención pagada. Ey, aquí no, probarlo, otra vez. Puedes venir en 15 días otra vez. Y luego le haces así con el letrero de arriba. Está bueno, ¿eh? Acuérdense que no así para hacer. Sí. Ah, sí. Así que se intoxica. Sí, sí. Vengan a Toto Drink. ¡Ella! Sí, te intoxica. Baja Toto Drink. Hazme un close-up ahí porque. Pero no, haces. No, porque el maquillaje lo traigo. Mira, haces como que así y volteas a ver la cámara y ven a baja Toto Drink. A ver. Mira, como que termino de comer, ¿no? Ajá. Sí, ándale. Aquí no produzcas, Juan Osorio. Y sí me parezco, hijo de. ¿Listo? Vale. Sí. Vengan a Toto Drinks. ¡Baja! ¡Baja Toto Drinks! Una vez más. Va, 5, 6, 7, 8. Listo. Vengan a Baja Toto Drinks. ¡Ella! ¡Ojo aquí, ojo aquí! ¿En cuánto lo vendemos? No, ese va de 1500. Sí, no, sí. Me dan, me pasan 500. Sí, sí, sí. Vemos. A ver cómo queda. Sí. Aquí adentro, mira. No te prometo nada. Sí. Bien Enrique Cookies. Solo que, ay, no, yo para comer soy pésima. Y por ejemplo. No te están escuchando, pero. No, ah, ok. A ver, en tu trabajo. Enseña, sí. ¿Te has enterado de algo que digas tú? Mírala, quién la viera. Algo que te saque mucho de onda, porque se da mucho que cuando van a hacerse sus arreglitos o algo, pues no falta el chisme, ¿no? Por o el tiempo o muerto que llegue el Sugar a pagarle todo el maquillaje. Preguntar, o que haya llegado alguien y que sí, tenga me ha pasado. Su... Sí. Que llega algún patrocinador a pagar. Y mira, te voy a decir, ay, no. Camioneta Cheyenne. No digas llega, nada. Como que llega. No voy a decir nombre, no, no voy a decir no placas, no voy a decir carro de camioneta, nada, ¿no? Nada. Pero... Sí ha pasado, ¿no? Y a veces nada más nos quedamos entre nosotras, ¿no? Como las miraditas de que... Porque entre colegas nos hablamos con la mirada. Y sí, sí nos ha pasado, la verdad. Y que nomás es como que... Exactamente, ¿quién? Mírala. Ya mira. O que llegue y se baje de un carro y llegue el patrocinador y se va con el otro. Eso no, porque no hay...
en el salón no podemos ver así como que... Ah, ok, para afuera. Ajá, tanto por afuera. Pero sí nos ha pasado que llegue el patrocinador a pagar. Es que creo que es como... Que llegue antes o después, ¿no? Oye, capaz ser el papá de la clienta. Y qué bueno que no he dicho nombres ni diré. Y por ejemplo, la lechuga. Oye, y por ejemplo, tú dices, ah, pues sí, es que está bien bonita, sí, sí se ve aguanta, que por eso pues trae chugaro. Sí, o aparte si te ha tocado pues, como unas que aquí, no. Pues las dejan espectaculares. Yo obvio. Siento que también es un tema de juventud, ¿no? Ajá. O sea, que el hombre ya a lo mejor a esa edad ya busca más la juventud que la belleza. Ajá. Porque, o que, digo, se saca muy buen provecho la chava. Pues y es que en KN, pues a quién no le sacamos provecho. Pues, ella, ¿cómo? Comercial. ¡Eso! No la dejes nunca, mi hermano. Porque por se te va. Si nos maquillaras a nosotros, ¿qué nos harías? A nosotros hombres. O sea, si esa también es una pregunta. ¿Haces sí, hombres? Cuando, por ejemplo, es un paquete que yo voy a agregar. Cuando en el paquete de novia, voy a agregar al novio porque al novio le puedo poner un primer, para un primer minimizador de poros para el sudor. Te puedo acomodar tu ceja, a lo mejor un semilaminado. Y a lo mejor no sé si quisieras un poquito de chapete sin verte maquillado, femenina, o sea sin cambiarte, pues, uh-huh. Pero claro que se puede hacer en el hombre, a lo mejor una mascarilla hidratante, para que su piel se vea fresca, pues, sí, para sí. Para que te veas guapo en las fotos de tu boda. Y no es una señal, ¿eh? No es una señal, pero ya va a incluir esto en el paquete de novia. Sí, y puedo dar pues precio esposo, aquí ¿no? A lo mejor. ¡Saludos, Dulce Palomino! Te voy a preguntar, pero creo que hace tiempo tú me lo platicaste, pero igual lo puedes comentar aquí. Que yo creo que en este pregunté eso, porque hay veces que a lo mejor que alguien que va por un maquillaje, no sé, para un evento casual. Ajá. Y varía mucho el precio de un maquillaje, digo, para un evento social. A una novia. Pero creo que no es lo que contestas tú, que era por la calidad de producto que usas para una novia que para sí. La. Y también por el tiempo que se le invierte. O sea, yo una novia, el normal maquillaje y peinado, 1.5 a 2 horas. Pero una novia yo le doy 3 horas. Y es solo estar con la novia. Llega la novia, 15, 20 minutos. Sí, prepararle su piel, una mascarilla. O sea, son más productos de preparación. ¿Por qué? Porque la novia va a pasar por altos niveles de, ¿cómo te digo? De estrés emocional. Y nuestro cuerpo, nuestra piel, refleja todo el calor. Así que le tengo que preparar bien su piel, tiene que estar relajado. O sea, no solo es maquillaje y peinado, que ella viva una experiencia, pues, que desde ella se sienta apapachada. Y por ejemplo, cuando van contigo y alguien te dice, ¿sabes qué? Me quiero pintar el cabello, pero no sé qué color pintármelo. O sea, tú sí te puedes fijar en el tono de piel, en la figura de la cara. Que tenemos que hacer como estilistas. Como es, hace mucho lo dijeron en un curso, a mí me quedó muy grabado. No somos fotocopiadoras. No me va a llegar el Aldo y, amiga, quiero este quiero verme este así como tinte. Ajá, y es como que yo le voy a sugerir, oye, mira, ¿sabes qué? ¿Te va mejor esto? ¿Qué te parece si hacemos esto? Obviamente, primero al le final. Tenemos que preguntar a la clienta, ¿me permites que yo te sugiera algo? O sea, porque no voy a llegar y decirle, no te va a quedar eso. Pero sí, es nosotros como estilistas, es nuestro trabajo. ¿Cómo te digo? Analizar qué le queda, recomendarle lo más adecuado, pues. No a todas dejarlas pues, igual. Pues. Es una decisión, yo, ¿no? Ayer estaba viendo en YouTube esta sección que es como de shorts, o sea, los videos cortos, y me salió justamente me metí al canal y todo porque hay una chava, bueno, imagino que en todas partes del mundo ha de haber alguien que haga eso, pero hay una persona en Corea que se dedica a hacer un análisis de color justamente. Es que tú llegas, haces análisis de tu piel y empiezas a probarte colores y los colores que van contigo, colores fríos, colores de primavera, colores de verano, colores de otoño. ¿Qué gama de color eres? Ajá, pues, y todo eso. Eso está padre, fíjense, cuando me vuelvan si a invitar, tono, que si el me tono, traigo que el los subtono, tonos para los ver tonos. Qué gama de colores son cada uno. Que si el tono, que el subtono y no sé qué, yo pensé que nomás era un tono de maquillaje y ya. Es toda una gama de lo que eres, pues es otoño, invierno, verano. De hecho, hasta en las camisas y todo lo que vistes también aplica, ¿no? Porque he visto varios videos así, que hasta te pones más moreno, más guapo, menos guapo. Una información mejor, breve, mejor. ¿No? De el maquillaje en las mujeres. Si tus venas son azules... Eres princesa. No. Eres de la realeza. Eres de Genovia. ¿Qué? Te estás muriendo. Tienes anemia. Te checas con el doctor. Chécate. Ay, no. Si tus venas tiran más azules, tu maquillaje es cálido. O sea, es más cálido. Y si tus venas tiran más como a verdes, tu maquillaje debe ser frío para que haya un contraste. Fíjate. Ejemplo. Te no, estás pues, muriendo, hija. Ve al doctor. Ahí te puedo dar una cita y ya vemos. Eutanasia. Oye, por ejemplo, en este show de vacaciones, en esta temporada de vacaciones, la playita, tal, ¿hay
cierto estilo de maquillaje también para la playa, supongo, ¿no? ¿Sabes? Digo, para que no salgan chorreadas, pues, del mar. ¿Sabes qué yo recomiendo mucho? Filtro solar con color. Solar con color, un blush líquido. Hay labellos que ya traen un poquito de color y se acabó. O sea, para que naturalito. A gusto, ajá, algo naturalito, para que en las fotos salgan bonitas. Y para que no se meta una y salga como, otra. Ándale. Pero luego pasa, pasa. ¿Quién la cambió? Es la pinche Ariel Sirenita. La Ay, no, pero sí es. Entra, creo que Ariel esos y tres es como algo básico para la playa. Oye, entras como la de la caricatura y sales como la de la película. Sale en live action. Sale en live action. Ay, no. Qué feo. Ay, ay, ay. Oye, pero sí, sí está chido este, es un buen temita, la neta, que digo, a todas las mujeres, todas las niñas que están ahí echándole que les gusta, ¿no? Mm-hmm. ¿Cuál sería como tu recomendación, así? No hagas más esto ¿sí me entiendes? O sea, no... Como los primeros pasos para impresionarse. Exactamente. Ay, yo lo primero es que no se cierren a solo me voy a preparar, por ejemplo, con el que me gusta. O sea, con el maquillista que me gusta y con ese muchacho, no. Prepárate, o sea, bien psicológicamente. Más bien de que intenten tomar cursos y capacitarte con gente que tenga diferente estilo para que tú vayas creando tu estilo propio. Claro. Porque yo creo que en esto de la belleza, por más que las leyes de la belleza, del color sean las mismas, debes de tener tu estilo. O sea, tus clientas deben de sentir, pues, sentir tu estilo, sentir tu esencia. Yo eso, o sea, de que se preparen con diferentes personas, que aprendan diferentes técnicas para que desarrollen la suya propia. Y que se eviten estar dentro de chismes, de polémicas, porque yo siento que eso es un retroceso. Está escucharlos, muy divertido, pero no está. Se casen, dile también. ¿Cómo dijiste? No, sí, yo no me puedo quejar, la verdad. ¡Ah! ¡Eso! ¡Esa pichica no hay que... Gómez del Atlético de la Paz. No hay que... ¿Crees que en algún momento llegue... Ya ves que ahorita está poniendo de moda que cuando te cortas el cabello en cierto lugar, te ponen como tu sellito, como vaca. En algún momento... ¿Nunca lo has visto, güey? No, no, yo no he visto eso, dependiendo de dónde te cortes el cabello, tienen su sello y te lo ponen aquí en el cuello como para que los barberos sepan dónde te cortas el cabello. Este cliente es mío. Ah, dices en de caballero. Ajá, en el de caballero. Mira, en el tema de caballero, apenas me voy a preparar para... Justo eso te iba a preguntar, si nada más era como para mujer. Ahorita es para mujer y tengo uno que otro cliente caballero, pero ya voy a meter el servicio de barbería, de hacer los diseños. ¿Uno otro cliente? Sí, un otro yo cliente y VIP. Mi otro yo. ¿Y sí? Mis dos personas. Me alteré. Sí. Pues está muy interesante, okay. ¿No? Sí. La neta. Es un neta. Tema muy amplio, que aquí nos pudiéramos quedar. Es muy, muy amplio. ¡Échale chingazo! ¡Oye! ¡Échale chingazo! Oye, una duda. Por ejemplo, ¿cuándo son tus temporadas como más altas? Por ejemplo, ahorita en vacaciones, ¿sí te ahorita baja en vacaciones? No, porque hay mucha graduación. En ese tiempo, en mayo y diciembre. Diciembre todas quedamos a rubias. Diciembre, yo creo que rubias. La mayoría de servicios de belleza, es uñas, más todo de eso color. Es como más. Ajá. Es okay. La temporada de diciembre, sí es la más fuerte. Ajá. Pero sí, diciembre. Es donde todo el mundo quiere las mechas de Adele. Sí, anda, las mechas de Adele, los listones. Ay, no. Ah, ok. Excelente. Y ahí el pollo, mira nomás, con esos lentesazos. Guapo, hermoso. Precioso. Cada vez más delgado, por cierto. Muchas gracias a la gente de. Pues muy buena plática, la neta. Muy buena plática, la verdad, la verdad. Santa, yo, la neta, te agradezco un chingo que hayas venido, que te hayas dado el camino hasta acá, aparte, para que comas y tomes. Ah, pues y muchas beban gracias. Y todo, Ahorita sí traemos un poquito de prisa porque tenemos que trabajar. Pero muchas gracias por la invitación, la verdad. Muy a gusto, muy amena la plática. Y pues, espero. Mándale un mensajito al Nahum. Respira profundo. Gracias porque siempre, la neta, me sigues el rollo. ¿A la cámara o a él? Ay, acá, a la cámara. Para que lo vea en su casa. Gracias por seguirme el rollo, por creer en mí, por apoyarme siempre. Y para eso estamos, para apoyarnos mutuamente. Y vamos a crecer juntos, acuérdate. ¡Que pase el esposo! Toma, mija, no llores. Oye, pues recuérdanos tus redes sociales, las personales y las del salón, para que la gente te siga. Personales, Instagram, Calu Polimo. Facebook, Cassandra M. Lizárraga, y del salón, KN Salón, y Facebook, KN Diseño y Estilo. Gracias. Y raza, muchas gracias a la gente de
Baja Toto Drinks por siempre por la atención. La neta está todo riquísimo. Ahorita le damos a... Una entre. Se va a acabar. Se va a acabar, rico, ¿eh? ¿No? Ahí estoy pendiente con la almeja. Ahorita me la voy a llevar. Ahorita también, ¿no? También sí, mi compadre. Me ponen la charolita también para llevar. El tortillero porque me hace falta. Aprovechando. El centro de mesa. El centro de mesa me gustó y sí le combina a mi mesa. Al salón. Gracias, Pollito, por todo. Al buen Diego Piñuelas, donde andes, Juan Carlos también. RIP. Saluditos, mi querido Aldo. Lupe. Esparza. Saludos a. ¿Cómo se llama? Palomino, Dulce, Palomino. Y lo dice bajito ya, güey. Ya. Ya inventando el otro nombre. No, Ernesto. Ernesto Valencia. Y pues nada, muchachos. Aldo. Despide tu programa. Por bendiciones. Favor. Qué bendiciones. Adiós. Nos vemos en el siguiente programa, amigos. Esto fue La Carreta TV Show desde Baja Toto Drinks. Bye.